Por cierto, que no se me olvide, muy rápido, muy rápido. Estos días, primero de todo, muchas gracias a Where is the Limit por todo el apoyo, por estar ahí, por ayudar en todo. Por el bus sanjuanero, que no sabéis la ilusión que me hizo llevarme lo pasables y tenerlo aquí en edición especial. Y sobre todo a Marc. Marc, collons, que futuría sense tú. Muchas gracias. Ah, y recordad que entre todos los que... Es que ya me sabe un poco mal incluso enseñarlo porque huele a choto. Entre todos los que compartáis el vídeo poniendo @ValentinSanJuan en Twitter al final o mencionando mi Facebook también con este vídeo, pues sorteo de esta camiseta especial. Maratón de Brutis y maratón de sucio, maratón de sabre. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Todavía un Arsasat, aquí donde hemos corrido maratón de sables, al lado del Sáhara. Hoy toca hacer el resumen, todavía desde aquí, in situ, y todavía antes de que la cabeza desconecte de lo dolorosa, dura, extraña y agotadora, agotadora en muchos sentidos, tanto mental como físicamente, que ha sido maratón de sables. Lo hago justo hoy porque me gusta hacer estas valoraciones de carreras, y si estas valoraciones no las haces justo al acabar la carrera y te esperas 3 días, de repente la mente tiene una cosa que supongo que es muy sabia para permitirte seguir haciendo estas cosas, que es que de repente se olvida de todo lo duro que ha sido, o lo retiene aquí, pero claro, lo retiene de una manera que no tiene nada que ver con lo que fue. Yo durante este sables, para que os hagáis una idea de lo duro que fue, hubo un día que grabé un vídeo, que es un vídeo que no voy a colgar nunca ni voy a compartir, pero que lo grabé para mí, para cuando volviera. Y es un vídeo que donde de repente miraba a cámara y me decía, este era el día 3 o 4, no recuerdo muy bien, pero de repente miraba a cámara, iba por unas dunas perdido, hecho una mierda, y grababa un vídeo y deia, Valentí, hòstia, quan arribis a casa, pensa si tot això val la pena, pensa-ho de veritat, pensa-ho de veritat. Valentí, cuando llegues a casa, piensa si todo esto merece la pena y piénsatelo de verdad. Y cuando volví a ver este vídeo, pensé, hòstia, lo grabaste por algo, y lo grabé porque en esos momentos, sinceramente, piensas que no merece la pena. Para que os hagáis una idea, sables es un horror, o sea, es como lo que pasé en Costa Rica, pero en mucho más duro, en el sentido que, claro, además tiene una etapa doble, que es una doble maratón. Además, aquí los compañeros, un compañero del País Vasco creo que era, pues nos contó como otro compañero de aquí que iba con una especie de termómetro militar, había llegado a registrar 53 grados en la etapa de doble maratón, claro, eso es en el punto más alto. Hostia, esto es mucha temperatura. Aquí hay que contar con muchas cosas. Uno, con el calor. Dos, súper importante, con los pies, te los destrozas. Yo tengo la suerte que los tengo intactos, ¿eh? En otro vídeo os enseñaré, espera, que os lo enseño porque no os lo vais a creer, lo bien que tengo estos pies, o sea, estas no son las que llevaba, pero con el potín ese que me puse de Mad Form, que estaba en investigación con eucalipto, tal, no sé qué, más las Merrell All Out Rush con esos tacos, más las polainas, joder, olían un llum, todo perfecto. Bueno, los pies, que es otro tema para olvidarse, más que cada día, durante una semana, duermes en el suelo, con piedras, con tal, con no sé qué, en una jaima con 7 tíos que están todos roncando, igual que tú, que a las 6 de la mañana ya te despiertan, que llevas 10 kilos, o 12, o 9, o 8, da igual, en la maleta cargados encima, que la comida que comes es una puta mierda, son iofilizados, yo comía yatecomos, entonces ahí, cada día yatecomos, 2 yatecomos al día, claro, y tú igual acabas consumiendo 1500 o 2000 calorías al día, como mucho, y estás gastando 8, 10, 12 mil calorías, con lo cual, hostia, te adelgazas, pierdes peso, ya me ves como chupado. ¿Qué más? El agua. Te dan agua en cada avituallamiento, pero a veces, y esto es una queja que tengo y me cago en todo, creo que es una cosa que está muy mal hecha, está muy bien intentar hacer la carrera más dura del mundo, pero aún así, en cuanto a salud, tiene que ser segura. Quizá no ya para un tío de 32, pero aquí hay gente de 50 y 60 años que la hace y que quizá no llevan el entreno que llevo yo, o quizá están más entrenados, da igual, pero, joder, no podía ser que en el día de la doble maratón, en un tramo de 15 kilómetros, con mucha duna y subiendo una pedazo de montaña, quizá la más heavy que hemos subido aquí, en esos 15 kilómetros tuviera solo una botella de agua. Hostia. Ah, y en las horas de sol, donde más picaba. Hostia, que esos 15 kilómetros, quizá hay gente que los hizo en 5 horas. Entonces ahí la gente podía deshidratarse, morir, perder la cabeza, lo que sea. Así que creo que el tema médico no está bien solucionado, por más que digan. Si sumas todo esto y sumas cada día una maratón durante una semana, pero además hay un día que haces doble,
eso hace que cualquier cosa se te pueda complicar. Yo estoy súper contento de haber hecho 116, pero da igual, si hubiera hecho 800 también estaría muy contento. Pero el hecho de haber hecho 116 quiere decir que he venido aquí y con lo regular entrenado que estaba, porque nunca he hecho picos de entreno desde el Camino de San Juan, que llevo corriendo cada día más o menos lo mismo, pues llegué aquí y, joder, cada día lo he dado todo. Entonces, al cada día darlo todo, quiere decir que cada día, y esto cada día ha sido igual. Empezaba, bueno, intentando reservar un poco, pero ya llegabas a entre un cuarto y media etapa que decías, joder, estoy petado. Entre media y tres cuartos de etapa, ahí parecía, fuera lo larga que fuera o fuera la corta que fuera, que ahí ibas en pájara, ¿sabes? O sea, que de repente, hostia, se te iba la cabeza, notabas que te faltaban sales, que te faltaba comida, entonces bebías más, tal, no sé qué, te recuperabas un poco, pero claro, con lo poco que podías llevar, igual en todo un día te comías dos barritas. Y entonces al final de etapa, normalmente, menos el último día, te recuperabas y joder, ahí volví a apretar. El último día ya no. Después del doble maratón pasa que había un día de descanso y ese día de descanso te va bien, pero también te deja un poco atontado. Con lo cual, si sumas todo esto, hace que sea, no sé, yo creo que la carrera o una de las carreras más duras del mundo. También os diré que a mí en Costa Rica, para mí quizá en algunas cosas fue más duro porque había mucha montaña y no se podía correr. El hecho que aquí se pueda correr tanto, o al menos para mí, que soy un tío de correr, 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 hace que si eres un tío que te gusta correr como a mí, lo des todo. Entonces yo lo di todo y eso lo ha hecho todavía más dura. Bueno, si aquí le sumas que vas por el desierto, que no ves nada, que yo hice todos los días solo, empezaba la etapa con Robert un rato, tal, no sé qué, y yo había un momento que decía, vale, él se quedaba con Borja y yo me sentía bien para tirar. Entonces empezaba a tirar bastante. He hecho todas las etapas menos 30 kilómetros de la doble maratón solos. Entonces eso hace que de cabeza te descomponga. Pero aún así, creo que he hecho una muy buena carrera, creo que lo he pasado muy bien, creo que el año que viene no vendré ni de coña, y creo que quizá no repita jamás. Si tuviera que venir por mí, yo no repetiría. ¿Qué pasará? Que habrá un año que Pepe dirá, ¡vámonos pa' ahí! Y o Alfonso, o Sergio, o Robert, o cualquiera de los que estuvieran en Costa Rica o aquí, que haces grandes vínculos y grandes amistades, y esto es una de las cosas más brutales de aquí. Dirán, ¡venga, volvemos! Y entonces volveré por el ambiente, no por la carrera. Y entonces ven, aquí la sufrirás otra vez. De las mejores cosas que pasas aquí, no es una carrera, Sables es una aventura. Y es una aventura, quiere decir que el dormir en el suelo, el no comer, el tener que... Joder, yo tengo que dar las gracias a todos los de mi jaima, porque si no, la última cena no habría tenido, porque había previsto mal y la última cena me quedaba media barrita. Entonces pusimos todos ahí al medio y ahí compartimos. Pero hace que sea una aventura, que sea casi como unas convivencias, o hacer la mili, los que no la hemos hecho, o lo que sea. Y entonces eso la hace muy especial. Creo, una de las cosas peores de aquí es que creo que esto, como suele pasar tal, se ha convertido en un supernegocio y a veces no se tiene suficientemente en cuenta al corredor y se tienen en cuenta otros términos. No puede ser que gente que paga 3.000 euros más del vuelo para venir aquí no le den, perdón por decirlo así, ni la puta maleta y al final te pasen a recoger la camiseta de finisher pasando por una tienda de merchandising para que te gastes ahí 180 pavos para comprarte la maleta o 15 para comprarte el buff o tal. Creo que esto está muy mal hecho. Oye, aquí cada uno, eso es un negocio, con lo cual el señor Patrick Bauer lo hace así, me parece bien que lo haga así, pero me parece que está mal hecho. Y que vengan 1.000 tíos pagando 3.000 pavos cada uno, más los sponsors, más tal, y que aún así, hostia, tú lleves una cosa impresa aquí y no la puedas enseñar, y esto igual es tu patrocinador o tu sponsor, o el tío de la ferretería de tu casa que te ha ayudado, y te hagan poner el y te lo dicen tal cual, hay que ponerse el dorsal justo aquí arriba, que es el único sitio donde la maleta no te tapa, porque se tienen que ver los sponsors de la carrera. Oye, tío, que la gente que ha venido aquí te ha pagado 3.000 pavos para venir, entonces que también se puedan ver los suyos. Bueno, dicho eso, claro, evidentemente habrá cosas mejores y peores. En general, y hay una buena organización. Creo que deberían haber más médicos, porque esta carrera tiene muchos momentos peligrosos y con Robert vimos a alguien ahí a punto de palmar, y es literal esto, un japonés llegando al final de la tercera etapa. Pero en general creo que hay muy buena voluntad. Creo que los que están aquí trabajando, creo que los voluntarios tal, hacen un trabajo espectacular, pero que, bueno, siempre esto se podría mejorar. Y que es una pasada, de duro, de jodido, de la cabeza, de las piernas, y que yo esta vez no es que haya petado fuerte, pero cada día he petado un poco, y no había ningún día donde no dijera,
Hoy no vas a acabar también porque lo he dado todo. Sea como sea, viva Sables, viva el desierto, viva el Sáhara y viva estas pruebas de ultra resistencia. Ha sido un placer estar.